Saludos a todos, queridos amigos. Hoy continuaremos con la serie de historias de terror. Recordad que si conocéis alguna, ya sea vuestra de algún conocido, podéis enviárnoslo a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico y las pondremos en el siguiente vídeo. Y sin más dilación, empecemos. Cuando tenía 6 o 7 años, estaba acostado en mi cama en nuestro apartamento de una sola habitación. Mi mamá estaba en el baño, mi hermanita dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía tenía una vista completa de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa saludándome. Sé que no era mi papá, porque me saludó por un buen tiempo y esta figura no emitía ningún ruido. Me di la vuelta y me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba, en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludando. Corrí al baño y me encerré ahí con mi mamá. Desde esa vez, generalmente a las 7 y media, 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que conversé con mis padres sobre ello hace pocos años, solo para que me dijeran, ¿tú también escuchabas eso? Así era el tío Gerardo. Cada vez que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a hablar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos, pero ese día no contó las andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás y de la que solo se supo que habían desaparecido muchas personas. La historia de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó, y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, en Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores de que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que asustó a la comunidad del pueblo. Ya no eran historias o mitos, las personas los veían vagar por los caminos como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos como si se los tragara la tierra. Sin explicación alguna, desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenía relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presioné el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma altura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de lengua les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo el titular «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias».
Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín, decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana, hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo, las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del niño. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Y hasta aquí nuestra séptima parte de historias de terror. Esperamos que os haya gustado. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais like y compartierais el vídeo para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.